Bueno, amigos de Wilfredo Jurásico, seguimos hoy ya un poquito más descansados, luego de un trayecto que hicimos por el páramo merideño. Hoy nos encontramos en la ciudad de Mérida, en uno de los lugares más reconocidos, más conocidos acá en este estado maravilloso de los Andes venezolanos. Nos referimos a la Plaza Milla, ubicada acá en el centro. Entrando a la ciudad de Mérida nos encontramos con este paraíso y nosotros pues vinimos a mostrárselo un poquito descuidada, eso sí, pero es lo que se vive acá y por lo tanto, bueno, hoy queremos mostrarle parte de estos atractivos que tenemos acá. Ahora estamos entrando a la calle 24, conocida también como Rangel. Estamos a una cuadra de comenzar el acceso a las heroínas. Ya les voy a mostrar los pormenores. Esto, si comparamos con 3-4 años atrás, tomó cierto aire de desarrollo, de belleza. Eso sí, tenemos una buena cantidad de negocios que son nuevos, como barberías, peluquerías, restaurantes y por supuesto no podían faltar las famosa cervecita. $20 una caja de cerveza. Aquí en Trujillo se consiguen 17. Vamos a mostrarle entonces parte de lo que nos muestra nuestra querida Mérida. Ahí tienen otra sede de la Universidad de los Andes, que es la Escuela de Enfermería, también bastante acabada, deteriorada, pero hay que seguir, hay que seguir. Aquí se ve la majestuosidad de esos cerros hermosísimos, que es el famoso Parque Sierra Nevada, un lugar protegido por el estado. Y vamos a entrar ahora a lo que fue en su momento uno de los sitios turísticamente hablando más emblemáticos de este estado, Mérida.
Y este espacio que ven aquí es la Plaza de las Heroínas. Una zona, miren cómo está hoy, prácticamente vacío. Una zona que regularmente aquí la policía tenía que actuar para controlar la afluencia, el paso de vehículos, de turistas, pero eso quedó atrás. Eso es la realidad que hoy se vive acá en el estado de Mérida. Vamos ahora a adentrarnos un poquito para ver qué tal, cómo está esta famosa Plaza de las Heroínas. Hay, bueno, una señalización, una señalética, por supuesto. Predomina siempre la figura del alcalde, que no debería ser así, porque esto es un atractivo turístico. Y nos encontramos casualmente con las heroínas de Mérida, que Anastasia, María Rosario Nava, María Simona, etc. Y nos encontramos con esta realidad. Una realidad que mostramos, no es con la intención de pelear, de hablar de política, pero los hechos hablan por sí solos. Este lugar está de esta manera destruido, pero vamos a seguir mostrando. Wow, Mérida regularmente tiene un clima hermosísimo, súper frío. Hoy hay un sol inclemente, pero igual estamos mostrándoles esta cara del turismo acá en Venezuela, acá en el estado de Mérida. Y de verdad que me entristece mucho porque, como le he venido diciendo en el programa, regularmente este lugar era visitado por muchísimas personas de cualquier parte del mundo. Allá en el fondo, por ejemplo, tenemos el teleférico, que vamos a hacer un recorrido por los alrededores para ver qué podemos sacar. Lo que sí notamos es que el exceso de propaganda política para promocionar un espacio es nulo. Aquí lo que se promociona son las imágenes desde el presidente de la República, el gobernador de acá del estado Mérida y del alcalde de este municipio Libertador. De verdad que así no se mueve un espacio, así no se promociona un espacio turístico. Hay que resaltar los valores de la zona, no los valores, entre comillas, de un político determinado. Pero eso es lo que le quieren vender al mundo y el mundo rechaza eso. Desde Wilfredo Jurásico hacemos la crítica con toda contundencia. Y bueno, con la intención de que cambien esa idea estúpida, tonta, de que porque colocan su cara estos políticos van a creer que el público lo va a aceptar y va a venir acá en este espacio. Aquí hay que resaltar los espacios. Y aquí estamos resaltando los espacios, pero de manera que, observen, horrible, lamentablemente. Y lo que les hablaba, aquí tienen, miren, oh, una tremenda valla aquí del gobernador del estado. No vale la pena ni nombrarlo porque no es la idea. Pero bienvenido a la Plaza de las Heroínas. Ah, esa es la imagen que se quiere mostrar. Pongan ahí otros intereses y mejoren esta estructura que está horrible. ¿Cómo coloca usted, por ejemplo, a un hijo, a un niño aquí, en este espacio? Miren, esto es un parque. Noten ustedes, para que no vayan a decir que estoy hablando tonterías de la revolución, que no sé qué. Noten, miren. Lamentablemente esta es la realidad. Visitantes con boleto emitido para el día de hoy, por favor dirigirse al área de embarque. Padre, aquí estamos con un gran periodista, el caballero Sosa, uno de los más reconocidos periodistas de Mérida. Bienvenido, hermano. Estás en Wilfredo Jurásico para YouTube. ¿Lo interrumpo, caballero? No me interrumpe de ninguna manera. Hombre como usted nunca interrumpe, mi estimado amigo. Saludos cordiales. Ah, bueno, hermano, usted como conocedor de la historia, un lugar emblemático en esta zona que podamos recomendarle al mundo a través de nuestro canal Wilfredo Jurásico. Bueno, uno de los lugares que realmente ofrece una diversidad en cuanto a lo que es la propuesta de la recuperación de la historia nacional es precisamente la Plaza Mayor de la ciudad, inaugurada en el año 1930, pero que además tiene retazos de historia que tiene que ver con el proceso independentista nacional, porque la Plaza Bolívar fue el epicentro
no solo de la, del recibimiento el 23 de mayo de 1813 del brigadier Simón Bolívar, sino que a muy escasos pasos, nomás cruzar el cuadrilátero de lo que hoy día es la Plaza Mayor, allí se hospedó durante 18 días el padre de la patria, posteriormente así llamado después de la gran campaña admirable. Y ahí le debemos el título honorífico de Libertador. Por supuesto, Mérida es el gran referente, en tanto que es el primer pueblo que lo aclama como libertador. El título se lo van a conceder el 23 de octubre del año 1813 en Caracas, pero no es otra cosa que la correspondencia de lo que el pueblo le había dicho ya y lo había reconocido como tal, libertador. Bueno, si algún lugar de Venezuela es referente en cualquier espacio físico, geográfico, histórico, cultural, es precisamente Mérida. Mérida está llena de bondades escénicas, naturales extraordinarias, climas, cascadas, torrentes, picos, pero la amabilidad, la cordialidad de su gente, el merideño de a pie, que se vuelca para precisamente recibir al viandante, al que hace un alto en su destino para estar con nosotros. Decirle un sitio particular de visita a Mérida sería con mezquindad actuar en detrimento de los otros. En cualquier lugar, siempre bienvenido a Mérida. Ahora vamos a entrar aquí en un pasaje peatonal que hoy está convertido en un sitio de la informalidad, comercio informal, y vamos a estar conociendo un poquito lo que se ofrece acá en este espacio del Estado de Mérida. Pantalones, zapatos. Hable. Pero, claro, porque esto es promoción. Zapatos, cuénteme, ¿dónde estamos? Pero dele duro y hable aquí. Dale, estamos en la tienda de Fashion Moda. Nah, ya no se hace esa vaina. Le dio vergüenza al muchacho, pero igual. Vamos a hacer aquí una promoción del lugar donde estamos. ¿Cómo se llama el lugar, hermano? Cuéntame. Fashion Moda se llama. Pero mire para acá, exacto. ¿Cómo se llama? Fashion Moda. Fashion Moda. ¿Está ubicado dónde? ¿Qué parte? En el Boulevard de la Catedral. ¿Y cuáles son las ofertas que tiene aquí para la gente? Chaqueticas, pantaloncitos, gorritas, todo un poquito. Ah, bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una toma porque el hombre está más nervioso. Listo, como dicen aquí, está chorreado, ¿no? Está chorreado, claro. Está chorreado, pero chorreado en buena forma, ¿no? ¿Quién? El amigo aquí. Dale, pues. Bueno, nos vemos, muchacho. Bueno, patrón. Bueno, ahí está, para que vea el canal. Dale, va. Hasta luego. Bueno, estos son parte de los comentarios de la gente dentro de las tiendas. El merideño de por sí es un poquito nervioso para dar declaraciones, pero igual, seguimos acá en este espacio de Mérida, llevándole gran parte de lo que se ofrece aquí en este boulevard. Hola. Ok, ahora vamos a retomar el casco histórico donde estábamos hace ratito. Volvemos a la avenida 4 Bolívar de acá de Mérida. Vamos a seguir observando parte de lo que se vive acá en este hermoso lugar del estado Mérida, Venezuela. Recordemos, estamos en Wilfredo Jurásico, recorriendo Suramérica, todavía no el mundo completo, pero esa es la intención. Por eso queremos que ustedes se suscriban a nuestro canal, que le den ahí un like, que compartan ese material con los amigos, y de esa forma pues vamos creciendo y creciendo hasta que YouTube comience a pagarnos, empecemos a monetizar, y de esa manera entonces nosotros podemos realizar más y más viajes, ya no solamente por Sudamérica, sino por todo el mundo. Bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir mostrando pues parte de la belleza de este sector de acá de Mérida. Bueno, esto nos trae muchísimo recuerdo porque aquí pasamos 15 años trabajando con turismo casualmente, con periodismo de Estado, luego la actividad privada. Y por acá teníamos aquella unidad bellísima, mi cocha pechocha, por ahí se la voy a mostrar, una unidad antigua del año 1947, renovada. Y la teníamos acá en el área turística. Aquí está lo que llaman la esquina caliente, de este lado está a izquierdo el Poder Judicial, el edificio Hermes. Y esta zona es la que corresponde a la gobernación del Estado Mérida, hoy Gobernación Bolivariana del Estado Mérida. Esta es parte de esos espacios. Esta es la otra fuente. Recuerden que es al estilo inglés. Eran cuatro fuentes, o son cuatro fuentes que están ubicadas, pero a esta fecha o en este momento no están operativas. Aquí está la Plaza de Bolívar. Ya el amigo Sosa pues va a explicar un poco más
el profesor Sosa va a explicar un poco más acerca de esta emblemática plaza acá en el estado Mérida. Y aquí el gobierno bolivariano está ofreciendo pues una feria escolar para que la gente pueda comprar los útiles escolares para sus niños a un mejor precio. Esto es mostrado con la intención simplemente de informar, nada de politiquería, no nos interesa, ni la revolución ni el lado opuesto, solo de manera informativa. Acá la parte frontal de la gobernación, allá nuestro escudo, la bandera de Mérida y la bandera de Venezuela. Y vamos a mostrarle entonces parte de lo que el turista regularmente visita acá. Vamos a entrar a la parte central de la Plaza de Bolívar, donde está la imagen de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar. La verdad es que ya casi los turistas no se ven por acá. Eso ya es una especie casi en extinción en nuestro país, hay que decirlo, pero cuando pueda, realicen este viaje por acá para que conozcan un poco de lo que aquí tenemos en nuestro estado Mérida. Estamos entrando a los churros, famosísimos churros de acá. Buen día, buen día, ¿cómo está usted? Buena, buena. Doctorísimo, una huevona, hermano. Que estamos grabando, bueno. Ahora somos turistas. Bueno, estamos acá con uno de los toreros más reconocidos del mundo que vive en Mérida. Hoy banderillero, así es la cosa, ¿no? ¿Dónde estás tú? No, por fuera. ¿Qué tal? Hermano, ¿cómo estás? Desde la última vez, coño, pero te has mantenido. 15 kilos bajé. Bueno, por eso te digo que te has mantenido Mis amigos, quizás aquí la bulla pues no nos va a permitir hablar un poco y manifestar. Feliz que me siento porque estoy en Mérida, mi segunda casa. Mérida, yo viví aquí en este estado andino 15 años aproximadamente. Y me encuentro acá, en el lugar de los churros, en el lugar emblemático de acá, por supuesto, tomándome un cafecito. Y comiendo churros. Nosotros seguimos comiendo este delicioso churro que se come acá en Venezuela, en Mérida. My friend, what about you? Aquí tenemos uno de los grandes de la revolución de acá. Un hombre de ideas, un hombre del turismo. La idea que yo le puedo decir es que te conviertas a Jesucristo. Esa es la mejor idea, hermano. Esa es la mejor revolución. La mejor revolución del alma, del corazón, del espíritu, es conviértete a Cristo y salvo serás. Así es, buena esa reflexión, hermano. Saludos. Y siguiendo en nuestro recorrido por Mérida, estamos acá frente a la estación del trolebús Mérida, la estación Domingo Peña, para que ustedes vean el sistema de transporte que se quiso parecer mucho al Transmilenio de Bogotá, por ejemplo, pero que va, son pocas las unidades, ya las unidades son muy pequeñas, ya las que trabajaban con el acordeón quedaron atrás. Pero en fin, esto es lo que se vive acá en Mérida, una panorámica ahora de este sitio que en su momento aquí estaba la famosa burra, cuando la gente, es decir, la plaza de la burra, había una burra, cuando la gente se graduaba, cuando hacían la fiesta, venían y se montaban aquí, es decir, personas que no se montaban la burra, sencillamente no se graduaba, literalmente hablando. Esto eran calles de fiesta para los graduandos. Lo llaman el paseo, la feria en su momento. Y vamos ahora a entrar aquí a este espacio que hoy han creado, esta plaza bellísima, pero como les digo, desolada, con una montaña en el fondo bellísimo, un sistema teleférico. Ya el clima está cambiando, a Dios gracias. Un espacio que lo dejaron así con el manto asfáltico, le echaron una pinturita verde y listo, como dicen por ahí. Bueno, mi gente, continuamos ya para finalizar, luego que hemos hecho este recorrido por varias partes del centro del estado Mérida, Venezuela, para mostrarles la realidad, la bonita realidad y la triste realidad que vive día a día el merideño. Aquí, la parte trasera de la gobernación y lo de la Plaza de Bolívar que ya le mostré en su momento.